En una nueva publicación en el blog, 343 Industries ha anunciado que Halo Infinite contará con control personalizable en todas las plataformas y ha mostrado algunas armas clásicas de Halo con el nuevo motor de Infinite King del Hoyo. Diseñador de sandbox en Halo Infinite y de armas durante las primeras etapas de producción. Ha detallado en el blog cómo la desarrolladora 343 Industries está centrándose en la accesibilidad y la personalización para jugadores con sus esquemas de control. Todo debe resultar intuitivo y no queremos que el jugador tenga que pelearse con el juego para poderse divertir, ha dicho del Hoyo. Es por esto y por el hecho de que llegará a PC que tenemos que remapear los controles, sin importar la plataforma. Cómo los jugadores controlan a su Esparta no es crucial y reconocemos que se van a sentir más conectados al juego cuando la personalización sea completa, 343 Industries ha dicho más en el blog, añadiendo que la compañía tiene un equipo dedicado a mejorar los controles en PC, además del feedback de un equipo pro de la versión de compatibles Master Chief Collection. Hoy mismo os contábamos que uno de los desarrolladores de Halo Infinite ha explicado cómo el juego se optimizará para funcionar adecuadamente en todas las plataformas. No solo en Xbox One, en el último blog de desarrollo Inside Infinite de enero de 2021, Daniel Giannetti, The Game Foundation, ha hablado de cómo el estudio ha reconstruido el motor para asegurar que el juego funciona de manera óptima en todos los dispositivos en los que se lanza. Xbox One, Xbox Series XS y PC.